tantito peor, doliendo la pérdida de sus seres queridos. Adelante, Alfredo. Sí, así es, Gabriela. Exactamente lo que sucedió en la Independencia número 2 deja a la familia en ceros, Gabriela, en ceros, lo acabas de decir hace exactamente hace unos segundos. Llegaron los bomberos en tiempo y momento, sin embargo, ningún objeto se rescató. Y esto hace, Gabriela, que la familia haga un llamado precisamente a que se le ayude, debido a que está simple y sencillamente sin nada, Gabriela, sin nada. Son cuatro, ya lo dijiste tú, dos jovencitas, la abuela, el niño que les avisó. Y bueno, Gabriela, pues si usted, señor, señora, gusta ayudarles, aquí está el Departamento de Trabajo Social, haga la buena obra del día, porque la familia simple y sencillamente está en ceros. Y vea usted nomás lo que quedó del hogar de esta familia que está en este momento clamando ayuda. Así las cosas, Gabriela. Buenas tardes. Sí, todos preocupados porque pensaban que yo estaba dentro y los niños, pero gracias a Dios que no, estábamos afuera y todos, estaba todo apagado, pues no teníamos nada prendido ni nada. Y eso fue todo, ya cuando vimos ya nomás estaba el humo. Y ya, nomás que gracias a Dios ya toda la gente nos ayudó. Y estoy muy agradecida con todos, porque todos nos echaron la mano. Estas son las palabras, Gabriela, de la señora. Sí. Está agradecida porque apunta, imagínate nomás, de cubetas y de tierra y de agua. Sin embargo, Gabriela, yo te hago la pregunta, ¿cuánto le cabe de agua a un balde? Bueno, pues simple y sencillamente no se pudo hacer nada y ahora la familia está en ceros y precisamente a eso se debe el llamado que estamos haciendo. Muchas gracias, Gabriela. Buenas tardes. Triste historia, qué triste historia. Lo que me llama la atención es la actitud de esta señora a pesar de la tragedia, de que sabe que no tiene ni siquiera dónde dormir, pues está agradeciendo a sus vecinos que por mucho esfuerzo, como tú decías, con una cubetita, en cuestión de instantes se consume una casa y nada pudieron hacer. Claro. Gracias por tu reporte. Muchas gracias, Gabriela.